Mi nombre es Jorge Alderete, soy diseñador, si vamos a los papeles, pero en realidad, bueno, soy de todo un poco ilustrador, un poco músico, un poco fotógrafo, un poco artista gráfico, lo llamo yo, para aunar de todo un poco de todas las cosas que hago. Estudié diseño en comunicación visual en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, en Argentina. Pero a partir de ahí me he dedicado a infinidad de cosas, siempre que tienen mucho que ver con la imagen, de alguna forma. No tengo ningún doctorado. Es solo un seudónimo de cuando trabajaba en MTV hace miles de años, que me quedó y nada, fue un seudónimo nada más. Lo sigue siendo, digo, o sea... Y bueno, y me dedico un poco a eso, a trabajar con la imagen, desde un montón de lados distintos. Siempre me gustó entender mi profesión de una manera muy amplia, digamos. Entonces no... Quizás lo veo con muchos colegas que es muy fácil. Primero es muy fácil que la gente te encasille. Y para muchos es muy fácil seguir esos encasillamientos. A mí me gusta todo el tiempo estar moviéndome de lugar, ¿no? Entonces... Por lo mismo, mi carrera como ilustrador nunca fue ni muy lineal ni muy ortodoxa, si se quiere. Empecé como muchos en prensa, haciendo ilustraciones para prensas, periódicos, revistas y tal. Pero rápidamente me moví de ese lugar y me fui yendo para lugares que quizás un poco insospechados para alguien que hace ilustración, ¿no? Me empecé a vincular mucho con la música, entonces empecé a hacer muchas portadas de discos, por ejemplo, carteles para shows, desde una cuestión muy gráfica. Eso me llevó incluso a sumarme a proyectos musicales, a bandas. Ahora mismo participo en una banda acá en la Ciudad de México, que es Sonido Gallo Negro, digamos, una banda que somos ocho personas, y soy un integrante más de esa banda, digamos, y empecé a vincularme con la banda desde lo visual, desde hacer ilustraciones en vivo y animaciones en vivo en cada show de la banda, digamos. Esa era un poco mi participación. Ahora se ha ido modificando y también toco un instrumento. Pero en realidad el primer ingreso a eso fue desde la gráfica, desde la imagen. Y eso, o sea, el ser dibujante me ha llevado a eso, a irme de gira con los Cadillacs por un año por toda América, a estar dibujando en vivo en todos sus shows, digamos, lugares que no son a veces comunes, meterme a hacer animación, que quizás sí es más común, pero de repente meterme a hacer tipografías, poder ir acercándome a cosas que eventualmente me interesaban o me interesan. Y siempre desde la imagen poder ir relacionándome con esas cosas que me interesan, ¿no? Con la música es una de ellas, con la animación es otra, pero también, qué sé yo, con culturas milenarias, ¿no? Por ejemplo, cuando empecé a acercarme a toda la cultura alrededor de la Isla de Pascua y tal, empecé desde un lado muy superficial, quizás, muy vinculado a la imagen. Y cuando me quise acordar, estaba investigando antropología, etnografía, geografía, historia y un montón de otras disciplinas que conforman la cultura de ese lugar en particular que me apasionó en algún momento y que traduje en imágenes. O sea, finalmente mi acercamiento sigue siendo desde la imagen. O sea, no me considero un antropólogo, ni es la intención, ni nunca fue la intención. Pero sí terminás vinculado a esas disciplinas, ¿no? Al final. Y por eso pienso que a veces lo llevo desde un lado no muy ortodoxo en ese sentido, digamos, que me permite hacer proyectos
con un pie en la antropología, si se quiere, como proyectos con un pie en la literatura infantil, sin haberme dedicado nunca antes a la literatura infantil, ¿no? Y de repente, por circunstancias, por convertirme en papá y lo que sea, termino haciendo literatura infantil. Y trato de acercarme de la misma forma, o sea, como por un lado un poco desprejuiciado y por otro lado tratando de hacerlo seriamente. Adolfo Córdoba, Armando Fonseca, Aullido. Yo soy el lobo, humano lobo, abuelo lobo, lobo pájaro, tlacuache, lobo lumbre, árbol lobo. Hundo mis raíces, garras, hasta el principio y sujeto el corazón caliente de la tierra. Hola a todos y todas, soy Adolfo Córdoba, soy periodista, escritor, investigador, veracruzano, pero ya desde casi 12 años viviendo en la Ciudad de México y feliz de saludarlos en este espacio virtual y este festival virtual de literatura infantil. Yo realmente soy escritor, como les decía, pero mucho de mi tiempo dedico a hacer un blog que se llama Linternas y Bosques, a leer mucho, a escribir mucho sobre literatura infantil y juvenil. Me encanta como tratar de encontrar, digamos que tendencias, rupturas, como estar analizando lo que sucede. Soy un lector así obsesivo, voraz de literatura infantil y juvenil. Y bueno, y he escrito algunos libros como El Dragón Blanco y otros personajes olvidados, Para la niña detrás del árbol, Homeshook, y ahora la novedad y nuestro querido nuevo libro es Aullido, que salió a finales del año pasado, pero estamos presentando apenas, y es una invocación a los lobos. No sé ustedes, pero a mí me fascinan los lobos, me encanta toda la historia que uno se puede hacer en la cabeza cuando piensa en estos animales que de alguna forma son cercanos al perro, y creo que por eso, por un lado, me gustan, porque me encantan los perros, pero es como un perro salvaje, es como un perro anterior a nosotros, que lleva en los bosques humanos mucho más tiempo del que nos imaginamos muchas veces, y que yo en este poema me gustaba imaginar al lobo mexicano en particular, ya habitando el valle de Texcoco, cuando los cazadores nómadas andaban tras el mamut, ya había lobos por ahí. Y pensando en todo eso que nos convoca el aullido finalmente de un lobo, que sé que a algunos también les puede dar miedo, porque el lobo ha sido también una figura como que nos asusta y sabemos que se come Caperucita y que de pronto hace alguna que otra maldad, pero esto está más en la literatura que en la realidad, porque el lobo era, de hecho, un animal sagrado para los aztecas, y escribí esta invocación pensando justamente en recuperar nuestra fascinación por los lobos y la fascinación que tenían nuestros antepasados por este animal que sabemos tiene un comportamiento fascinante, en muchos sentidos parecido al humano, y que hay, sin embargo, una parte que no la alcanzamos a comprender, que se queda en el misterio. Y yo creo que por eso también nos fascina, como desconocer muchas cosas también de los lobos. Y hace algunos años encontraron en el Templo Mayor de la Ciudad de México
unos enterramientos con lobos, con ofrendas a los muertos, donde también estaban enterrados lobos vestidos y ataviados, así como de maneras muy nobles, digamos, con piedras preciosas, con toda la ornamentación clásica con la que honraban a los muertos. Y a partir de estos nuevos descubrimientos que ha habido, hubo un grupo de teatro que se llama La Liga Teatro Elástico, que quiso hacer una obra de teatro con unos títeres, unas marionetas tamaño natural impresionantes. Y a mí me invitaron a participar en este proyecto, hablándoles un poco del lobo, de la literatura y de la tradición del lobo. Pero me salió escribir esta invocación, más allá de de la amistad que surgió hoy de la charla, escribí este texto. Y ellos decidieron incorporarlo en la obra de teatro. Es un texto pensado entonces originalmente para, pues sí, para ser dicho en voz alta, para, como sucede con los rezos o las invocaciones, para que las escuchemos. Y después yo tenía el poema ahí, no sabía yo si eso podía transformarse en un libro, pero la editora Mónica Berna consideró que sí, lo cual me dio mucha alegría, y con la complicidad y coautoría de Armando Fonseca se convirtió realmente en otra cosa, ¿no? En otra cosa muy distinta a la que yo tenía originalmente pensada, que es este libro. Y digamos que en esta invocación, un poco lo que yo cuento es primero la caída del lobo, ¿no? ¿Cómo es que desaparece? Porque desafortunadamente existe el lobo mexicano todavía, pero principalmente en cautiverio. Es una especie que lamentablemente extinguimos, que sabemos pues que muchas veces nuestra presencia en el planeta no ha sido lo mejor que le ha pasado al planeta, sobre todo últimamente, y nos olvidamos que hay otras especies como el lobo que también merecen estar aquí. Total que nos lo acabamos. Y yo cuento en la primera parte del poema un poco esa caída. El lobo está hablando en primera persona y dice: tuve que esconderme, tuve que rascar más adentro en la madriguera, y quedarme bajo la tierra porque me perseguían, me cazaban, me querían matar. Y después, en una segunda parte, cuento de alguna manera lo que trato de hacer es invocar al lobo, ahora sí, para que regrese, para que vuelva. De alguna manera, es el lobo invocando otros lobos diciendo: vuelvan, tenemos que estar aquí, no podemos irnos, no podemos quedarnos enterrados, no podemos callarnos, tenemos que aullar. Y es una especie de celebración la segunda parte del poema, donde ya los lobos están otra vez aquí con nosotros, hacen una danza, una celebración por haber vuelto. Y claro que ustedes ya cuando me escuchen pueden pensar que estoy hablando de lobos, pero también puedo estar hablando de muchas otras cosas, de todo eso que a veces no nos dejan decir o hablar y que es importante también callar, o de las cosas que hay gente que quiere que nos olvidemos de ciertas cosas, pues también es una... el poema puede ayudarnos a recordar, a hacer memoria, y puede también ser sencillamente un ritual para convertirse en lobo también, ¿no? Uno dice esta invocación y después de que la dices empiezas a sentir que las garras te crecen, que tu voz se vuelve más afilada y puedes aullar a la luna de pronto, o que caminas sigilosa y lentamente en la cocina para robarte una galleta sin que nadie se dé cuenta. También creo que para eso, por eso podrían disfrutar este libro, para jugar a convertirnos en lobos, a que todos somos lobos porque todos somos animales, y después sentir cómo ese aullido, cómo las palabras que yo usé pueden tener cierta música, y Armando en sus ilustraciones también juega con esa posibilidad como de bailar, de hacer de este libro un ritual. Espero que se animen ustedes a hacer también, acercarse, abrir el libro y empezar el ritual hermoso de leer textos e imágenes, solos o en compañía. Hola, soy Armando Fonseca. Quería platicarles de un libro el día de hoy. Es un libro que trabajé con Mónica Berna de la editorial Alboroto, ¿no? Es el libro de Aullido, con texto de Adolfo Córdoba. Es un libro que tengo mucho, mucho cariño porque de alguna manera
lo entiendo como muy personal, ¿no? Como una relación muy personal conmigo. Por supuesto que siempre a quien en primer lugar está enfocado un libro o un proyecto es al lector. Entonces, un poco quisiera compartir con los lectores de Aullido un poco de dónde surge, cuál era la idea rectora para convertir este poema en libro. Es que justamente el poema escrito por Adolfo Córdoba surge a partir de una obra de teatro de la Liga Teatro Elástico, si pueden buscar su trabajo, es increíble, donde se narra la caída y la reaparición del lobo mexicano. Como ustedes saben, el lobo mexicano está en peligro de extinción y hay esfuerzos para que vuelva a vivir en la naturaleza. Y esto fue a causa de la desaparición causada por los seres humanos y del estigma que hay y de la falta de conciencia del ser humano en relación con la naturaleza. Lo que quisiera contar un poco de Aullido es que lo que había era una intención de pensar en este libro como un objeto poético, ¿no? En el que no pudiéramos separar la forma y el contenido. Entonces, todos los materiales con los que está hecho el libro, la idea era que se comunicaran entre sí, que se relacionaran y tuvieran un sentido en su elección. El texto de Adolfo es parte del libro, pero también lo son las ilustraciones, las guardas, los colores, el papel, las dimensiones, la orientación de lectura del libro, del objeto. Y su combinación, la combinación de todos estos elementos, lo que hace es crear condiciones específicas de lectura. Lo que había que hacer entonces era convertir en libro el poema de Adolfo Córdoba y elaborar de alguna manera una especie de objeto poético donde hay una historia que es muy ambigua, pero que tiene una metáfora central. Esa metáfora central es la metáfora del volcán. Entonces, quisiera hablar también un poco de la estructura y de la orientación. El libro comienza siendo horizontal y termina volviéndose un libro vertical. Esto ocurre en un momento crucial del libro, donde la estructura adquiere todo su sentido. Si la forma es contenido y el contenido es forma, el libro debe ser girado en el punto en el que el volcán hace erupción, que coincide con el despertar del ser humano y el regreso del lobo. Tanto el libro como objeto, como el lenguaje gráfico y narrativo, ilustran la totalidad, ¿no? Pero hay un fragmento específico del poema que me interesa mencionar, que es el de cuando Adolfo escribe: los tensores se ajustan, las varas se conectan, las piezas se acomodan. Entonces, en ese momento el libro se voltea. Ese momento es, digamos, que hay un desarrollo todo el tiempo en esta orientación. Voy a adelantar un poco. Hasta este punto,
en el que hay un quiebre dentro del libro y lo que está abajo pasa arriba y el libro debe ser girado. Entonces, en ese momento, de algún modo, como dice Adolfo, todo se acomoda. Lo que estaba arriba está abajo. Esto tiene sentido únicamente en relación al texto de Adolfo. Entonces, se voltea el libro se transforma a partir de ese momento en el que el lobo regresa y dice, aquí estoy. Las piezas del libro se acomodan y el libro pasa de lo dormido a lo despierto a partir del aullido que nos despierta. La estructura es ambivalente, ¿no? Como les contaba, está dividido el libro en dos, en un abajo y un arriba, que es una división física dentro del libro, separada por el cosimiento del libro. Es una división conceptual también. En el poema de Adolfo se narra la persecución del lobo por parte del ser humano y su desaparición, y el lobo queda escondido bajo la tierra, pero en tensión, hasta que en un momento despierta por la invocación, que es un aullido, y sale en una especie de carnaval. Me interesa que el abajo, tanto físico como conceptual, representara varias cosas. Es esta especie de línea, ¿no? Este es el abajo, esta especie de línea roja representa lo subterráneo, porque los lobos al final van a esconderse debajo de la tierra. Representa la noche también, la tierra como madre, el silencio, la ausencia y la muerte. Y en el lado de arriba, lo que está es la superficie hacia la que van a salir los lobos, el cielo, el sol, la luz y el mundo humano. Y esta estructura, justamente como les contaba, se rompe cuando ocurre la erupción. Soy Regina Olivares, me dedico a hacer libros, diseño, edito, libros también para adultos, no solo para niños. En esta ocasión, pues sí, estoy muy nerviosa y contenta de que me hayan invitado. Así es que, pues vamos. Pensé mucho sobre qué libros me gustaría compartir y después de darle vueltas, y a mí me pasa que cuando me baño se me ocurren cosas buenas, me debo de bañar más seguido. Y encontré tres ejemplos en los que el tema en común es el color negro. El color negro como escenario, el color negro como tema, el color negro como un contenedor muy vigoroso, muy fuerte. El primer libro del que les voy a hablar se llama Hansel y Gretel. Sí, todos conocemos la historia de los hermanos Grimm. Es una narración, en esta ocasión, de Zorro Rojo, con ilustraciones de Lorenzo Mattotti, reconocido ilustrador italiano, que plantea aquí no solo contarnos sobre la bruja y los dulces y todo eso, sino de la tragedia, de la dificultad de dos niños que están en medio de la nada. Aquí este libro, suena bien. Vean el paisaje, vean la profundidad. Es una edición con textos muy cortitos. Es un libro que fue editado en 2010. Está grandote.
Y tiene unas ilustraciones que a mí me fascinan y que me hacen entender una historia que siempre me ha llamado la atención desde otro lugar. El negro como un sinónimo para expresar el drama, para expresar algo profundo, triste y efectivamente con alguna posibilidad, porque como ven, para que el negro exista también está el blanco. Entonces, se los recomiendo ampliamente. El segundo libro del que les quiero hablar es un libro de 2012, editado por Conaculta, que se llama Impresiones en Negro. La editora se llama Miriam Martínez, el ilustrador se llama Manuel Monroy, que seguramente alguien por ahí habrá reconocido alguno de sus hermosísimos libros. Él es meticuloso, cuidadoso, observador, nato y traductor de gestos y de magias en cada personaje. En esta ocasión, él consideró que el negro era un color deliciosamente rico para navegar, no solo por lenguajes descriptivos muy concretos, sino para llevarnos a lugares poéticos. A través de diferentes definiciones de otros autores, definitivamente poetas o autores que tienen un acercamiento hacia la poesía, nos hace encontrarle otras posibilidades al color negro. Hay textos de diversos autores, como les decía. Hay uno en particular que a mí me gusta, que es de Rafael Alberti, se los voy a leer, que dice: dio su revés la luz y nació el negro. ¿Qué tal? Pero no les he enseñado las ilustraciones. Les voy a contar. Tiene unas imágenes efectivamente negro y blanco, con unas texturas y unas composiciones que hacen que uno tenga suficiente espacio para soñar. Bueno, les voy a leer nada más otra cosa más de este libro que me gusta mucho. Dice, les voy a leer como las diferentes maneras de nombrar el negro. ¿Habían pensado en eso? El negro puede ser negro betún, negro cisne, negro cuervo. ¿Qué tal? Todos hemos visto este negro cuervo como azulado en las plumas de los pájaros. Negro de hueso, negro de humo, negro de lámpara, negro diamante. Bueno, estas son algunas de las posibilidades que este libro ofrece. Me gusta mucho, lo recomiendo. Y el último libro del que quisiera hablarles es uno que es de mis grandes favoritos y que estoy segura que más de uno por ahí conocerá. El libro se llama No, es de Alboroto, aquí está. ¡Tarán! Ah, ¿verdad? Aquí está. ¡Oh, qué caray! Aquí está. Es un libro ilustrado por Jorge Alderete, diseñado por Clarisa Moura, y este niño se llama Lautaro. Él es el protagonista. Es una narración que nos dice, que nos cuenta todas las cosas que nos han dicho que no hagamos y que desde la perspectiva de cualquiera que fue niño, parece muy difícil entender que las cosas más divertidas nos digan que no podemos hacerlas. Me gusta por todos lados, me encanta que esté tan bien hecho, tan cuidado, me fascina la ilustración, pero también me fascina todo lo que puede ir atrás de eso. Todas las cosas que tendríamos que explicarles a los niños, tendríamos que explicarnos a nosotros de cuáles son los nos y cuáles son los sís que deberíamos de hacer, de completar. Entonces, definitivamente pienso que me gustan los libros que no solo me acompañen, sino que también me cuestionen, sino que también me hagan quererlos leer más de una vez, que me hagan recomendarlos, por ejemplo, y que me guste tocarlos o leerlos. Todos esos libros ofrecen esa posibilidad. Espero que en estos días de estar en casa, la lectura, los libros, los acompañen también como a mí. Les mando abrazos, espero conocer también sus sugerencias, sus posibilidades dentro de los libros. ¡Bye!